Estoy encantada de veros por ahí, estoy encantada de saber que seguís estando cerquita de mí y de que venís aquí a la placita a visitarme. Estoy feliz. Bueno, como me dijo hace poco alguien, no es que vengáis, sino que es que nos vais, con lo cual, genial. Habrá que sacar una cervecita y unos caracoles que estamos en la temporada. ¿O no? Hola chicos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo una vez más al canal. El vídeo de hoy voy a rizarme el pelo con la plancha, pero cuando utilizo la plancha lo que hago es hacerme una onda despeinada para que se me quede un rizo despeinado. Como me acabo de lavar el pelo y me lo acabo de secar, yo espero que se quede perfectamente. Bien, si os preguntáis por el maquillaje, no sé si estará antes o después, pero este maquillaje está hecho con los favoritos del mes de marzo. Entonces lo tendréis todo en la cajita de información y el enlace al vídeo también. ¿Nos ponemos ya? Sí, para que vamos a darle más vueltas. Comenzamos. Mirad, una de las cosas que a mí más me preocupa a la hora de rizarme el pelo y lo habréis visto, o de arreglarme el pelo y lo habréis visto en los vídeos que he subido con este tema, que ha sido con arreglándome el pelo con rulo, arreglándome el pelo con el secador y arreglándome el pelo con tenaza. Os dejo los enlaces en la cajita de información también de esto. Y una cosa que siempre me preocupa es la división del pelo para trabajarlo, porque yo tengo muchísimo pelo y como no lo haga bien, luego el pelo no se me queda bonito. Como siempre, cuando vamos a trabajar con calor, es recomendable aplicar en nuestro pelo un protector del calor. Veréis, yo este que tengo, os cuento la historia, es de Tenket de Posquam. Este me venía con una planchita que regalaban en Primor cuando abrieron Primor y hacía una compra, me parece que era o más de 30 o más de 40 euros, te regalaban una plancha que venía el protector del calor. En aquella época yo no tenía el pelo largo, con lo cual poco trabajo le di a la plancha y poco gasto le hice al protector del cabello. Ahora ya sí lo estoy utilizando más. La plancha que voy a utilizar hoy no es aquella, es una W Pro. Me la compré en un gremio en Valencia hace ya unos poquitos de años. Bien, para comenzar, para mí es imprescindible hacer muy bien la división del cabello, como he comentado antes, porque si no lo hago bien, después me cuesta la misma vida organizarme. Me hago un rulito en la coronilla. Y ahora voy a ir haciendo capas. No quiero marcar mucho, entonces no voy a hacer las capas ni muy finas ni muy gruesas. Una cosa intermedia. Encima mismo de la oreja, cojo la siguiente. Voy a hacer cuatro. Aquí voy a poner esto para fijarlo todo. Y por último, de aquí de la coronilla, voy a hacer esto. Sí, yo también me veo estupenda con el pelo quitado de la cara. Las cosas como son. Bien, todo el proceso lo voy a hacer. Cuando suelte cada capa, me voy a echar la mitad hacia un lado y la mitad hacia el otro. Y ahora, estas capas de aquí, mis capas de la izquierda, lo voy a rizar hacia la izquierda. Y mis capas de la derecha las voy a rizar hacia la derecha. Como no quiero que se me quede muy marcado, solamente voy a sacar dos mechones, ¿vale? Y mirad, lo voy a poner siempre en vertical. Giro totalmente, que se quede el mechón que atrae aquí abajo y ahora voy tirando poco a poco.
¿Veis que se queda la puntita hacia abajo? Muy bien, pues así vamos a ir haciéndolo. La puntita del mechón se me tiene que venir aquí delante. Y ahora voy estirando poco a poco. Ahí. Y ahora, como ya he dicho, de este lado voy a coger y lo voy a hacer en el otro sentido, hacia allá. Siempre intentando que la puntita se me quede abajo, porque lo que quiero es darle el rizo hacia abajo. Aprieto bien la plancha y me traigo el mechoncito para acá. Ahora le voy a echar un poquito de laca, pero lo voy a dejar así, no lo voy a agarrar con pinzas como hago en otras ocasiones para que se me quede el rizo más marcado, porque no quiero que se me quede excesivamente marcado y quiero que se me quede hacia abajo. Bien, vamos a por la siguiente capa y antes de echarla hacia abajo hago lo mismo. Separo los mechones, uno me viene aquí, el otro aquí, que sujeto aquí arriba para tenerlo controlado. Y este igual, hago dos mechones, siempre empiezo de atrás hacia adelante. Entonces este me lo dejo y este me lo sujeto. Pero esto de sujetármelo es para que no me moleste, no por otra cosa, chica. Si no, me lo engancho con la plancha, en fin. Que prefiero hacerlo así. Y ahora hacia adelante y poco a poco. Ahora los mechones comienzan a ser más largos. Me ha quedado un poco espelucado, me lo pongo junto y ya está. Ahora me vengo aquí y igual procuro repartir. Claro, esto es procuro repartir equitativamente el pelo en los dos mechones en los que lo divido. Complicado, pero debemos de hacerlo así. Es como se va quedando, pero repito, no lo peino, lo pelo por aquí que me está haciendo una cosquilla. La camiseta siguiente la voy a dividir en dos, porque he cogido mucho pelo. Se va a quedar aquí. Igual, hacia atrás. Que se me venga el mechón aquí delante. Si se me abre así, me gusta cómo me queda. Lo tengo ya comprobado. ¿Veis? Aquí se ha quedado un mechón, sí, rizar. Si se me abre el mechón, no me gusta. No me gusta. Me gusta el mechón entero así. Así. Ahora sí. Esto lo que hay que tener es paciencia, pero vamos, por otra parte, mucho misterio no tiene, ¿eh, chica? Mucho misterio no tiene. Si yo lo sujeto, no se me abre el mechón al pasarlo por la plancha y me gusta más cómo se queda
el ricito. Vale, me falta ahora esta capa. Si queréis que las ondas no se queden tan marcadas, tenéis que coger más cantidad de pelo. Yo lo hago así porque veréis, mi pelo es fácilmente moldeable, pero recupera su forma enseguida. Entonces, cuanto más grande sea el mechón, cuanto más grueso, cuanta más cantidad de pelo tenga, menos me dura. Por eso, este mechón se ha salido ahí. Por eso procuro que no sean excesivamente gruesos, que no lleven mucha cantidad de pelo los mechones que voy rizando, porque de todas maneras se pierde el rizo. El rizo con la plancha, ¿eh, chicas? Porque el rizo con las tenazas y el rizo con los rulos me dura mucho más. No tengo más que comprobar. Una vez que llego aquí arriba, como veis, el rizo se va haciéndolo en la misma dirección, hacia atrás. Lo echamos hacia atrás. En este caso, ¿lo veis? Hacia atrás. Y aquí ya voy a tener en cuenta la raya que yo me hago para que el pelo vaya en ese sentido. ¿Por qué no me lo separo desde el principio? Pues muy fácil, porque si tengo mucho tiempo el pelo así estirado, se me pierde el volumen que había conseguido aquí con el secador. Entonces, de esa forma, mantengo el volumen que he adquirido el pelo con el secador. Y ahora ya le doy la dirección a los mechones que yo quiero que lleven. Mira, aquí lo voy a hacer así. ¿Lo veis? Hacia abajo también, que es la dirección que yo quiero que lleve el pelo. ¿Veis la cantidad de pelo que tengo? Entonces todo esto no lo puedo coger en uno, porque si no, repito, me hago un pesado. Pero es que es verdad, es que a mí el pelo no me responde cuando pongo muchísima cantidad. Entonces ahora sí, divido cada parte en dos mechones. Ahora dejo un ratito que se asiente el pelo y ahora lo que hago es que no me peino, me despeino y con las manos me lo iré abriendo y lo peinaré. Voy a esperar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Bueno, pues he estado esperando un ratito y ya lo que voy a hacer es meterme las manos para ir deshaciendo este rizo tan marcado y despeinando un poco más, porque es de lo que se trata, de despeinar un poco más, no de peinar esta onda que he hecho. Para que se quede un poquito más peinado el pelo y no queden estos pelitos así sueltos, aplico el Ultimate Oil Eclipsed Serum Ligero, que os lo dejaré también en la cajita de información. Lo que hago es que me aplico así un poquito en la mano y ahora voy aplicándolo por las distintas zonas de mi cabeza para que no se quede tan levantado. Bueno, pues hoy es de los días que sí que me ha gustado mucho cómo se me ha quedado el pelo. Se queda con un rizo así, una onda. ¿Os acordáis hace unos meses que a mí estas ondas se me hacían solas? Ahora ya con el largo del pelo no me ocurre, no se me hacen solas estas ondas, vamos, ni de casualidad. Bueno, chicas, chicos, hasta aquí el tutorial de hoy. Como veis, no es nada complicado, solamente hay que dedicarle un poquito de paciencia e ir teniendo en cuenta la temperatura a la que se pone la plancha según tu pelo y tu calidad de pelo. Yo en pelo fino recomiendo que el paso de la plancha sea más rápido. Mi pelo es un pelo fuerte, un pelo grueso, entonces aguanta más el calor y es más, es que necesita un poquito más de calor para marcarlo, porque si no enseguida se queda lacio como una cortina, que decimos en mi pueblo. Así que teniendo en cuenta la herramienta que tengáis y la calidad de vuestro pelo, y cuando hablo de calidad no hablo de buena o mala calidad, sino de que sea un pelo más fino o que sea un pelo más grueso, que sea un pelo teñido, que sea un pelo natural, a ese tipo de calidad me refiero, ¿vale? No a mal pelo. Yo no creo que haya malos pelos y buenos pelos. Hay el pelo que hay y en función de las características de nuestro pelo así tenemos que actuar con él, simplemente. Muchísimos besitos a repartir. Van súper bien peinado hoy, como siempre que hago un tuto de pelo. Os deseo muchísima felicidad, os deseo que seáis lo más felices posible, que pongáis vuestro empeño en ello y nos vemos, como siempre, enseguida en el siguiente vídeo. Hoy no me voy a decir chao, ¿no? No, vale. ¡Au revoir!